Nano Mesa se ha hecho ya con la titularidad en el Real Zaragoza en los dos últimos encuentros. Su dinamismo y lucha han convencido a Juan Ignacio Martínez para darle un puesto en el once. Sin embargo, lo ha ubicado en una zona donde el tinerfeño nunca había estado. El delantero está actuando en banda, un nuevo sitio para él, es la primera vez que juego ahí, pero lo haré donde me diga el míster para ayudar. Me estoy sintiendo cómodo poco a poco porque el juego del equipo me está ayudando. El futbolista cedido por el Cádiz también está arrastrando la maldición que parece perseguir al equipo ante el gol, pero no está preocupado, estos son rachas. Somos los que más tiramos a puerta y esperamos no desquiciarnos. El entrenador nos dice que tengamos paciencia y sigamos luchando. El gol llegará. No es que no sepamos definir, sino que la pelota no quiere entrar, pero acabará entrando. Ojalá lo antes posible. Además, Mesa alabó el juego que está ofreciendo el Real Zaragoza, el equipo está bien y estamos en el camino de hacer grandes cosas. Estamos teniendo mala suerte, pero la temporada es muy larga. Los resultados llegarán. El equipo está dando un nivel muy bueno. Eso sí, avisa que deben estar más concentrados en defensa, hay que estar más activos atrás porque si no marcamos, si encima se adelantan se pone todo más difícil. Debemos entrar más vivos a los partidos. Preocupado por La Palma por último, el canario habló sobre todo lo que está sucediendo en su tierra con el volcán de La Palma, es una situación muy complicada. Tengo familia y vamos hablando con ellos para ver cómo están. Esperemos que arregle pronto todo. Es un susto muy fuerte y ojalá no vaya a más.